bien? Bien. ¿Ya empezó? Sí, ya empezó a andar. Juli, te traigo lo que me pediste. Ay, gracias, baby. Toma las gafas, no las voy a usar ahora. Gracias, ¿eh? Bueno, queridos, estamos acá reunidos para hablar de la reestructuración, lo saben. Quiero ir al grano. Los felicito a cada uno de ustedes. Fue un año fantástico. Pauta publicitaria aumentó, la gente nos sigue, nos quiere. Felicitaciones. Pero bueno, quisiera comentar algo particular. Me falta... Perdón. Ah. Perdón, ¿qué tal? Perdona, estaba por mencionarte. ¿Ah, sí? Sí. Te quiero agradecer tu presencia, Jazmín, tu trabajo. El noticiero no sería lo mismo sin vos. Bueno, muchas gracias. De nada. Pero no quiero dejar de hablar de alguien que da algo que bueno, que no se estudia, que no se aprende, que lo tenés o no lo tenés, Walter. Tu onda, tu energía, en cada una de las notas, tu frescura me mata. Chicos, saludemos, felicitemos a Walter Leiva, la nueva cara del noticiero de las 9 del canal. Pueden aplaudir. Gracias, chicos, muchas gracias. La verdad que vamos a seguir trabajando y logrando mejores objetivos, de que muchos cambios no va a haber. Productora de mis propios móviles. Buenísimo. Doble laburo, misma guita. Bárbaro. Bueno, Jas. Pensá que también me voy a viajar más. Estaba cantado. Juliana ya me lo había dicho. La conductora iba a ser yo. Vimos por el caso de Julia Cotonese, la mujer desaparecida hace una semana. ¿Ves? Como sabemos, yo necesito ya una nota el padre así de Julia, que se encuentra en el exterior. Igual si llegara a salir una nota así, se pidieron o comunicaron a ver si la dan de una Walter. Si ha visto o sabe algo sobre su paradero. Estamos en la localidad de Zapala con Miguel Kraxauer, quien escribió un libro sobre el efecto invernadero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Es verdad que las heces de las vacas aumentan el agujero de la capa de ozono? No, muchísimo más que barcos, autos de todo el mundo. Bueno, podría ser un chiste escatológico, pero lamentablemente no lo es. Los gases expulsados por los intestinos de las vacas producen el efecto invernadero.
Cada animal, y hay millones de ellos en el mundo, producen diariamente de 3 a 4 litros de gas metano. Conclusión, contribuyen con el 5% de los gases que a su vez producen el efecto invernadero. Esto es peor que manejar una chata con 2 escapes libres. ¿Estás bien? Me bajó un poco la presión, perdón. ¿Querés agua o algo? Sí, me voy a sentar un segundo. ¿Pueden hacer mientras un insert de algo? Sí, tranquila. Una cosita. Sí. Nosotros vimos unas vacas acá afuera, al lado. ¿Usted sabe quién son? Sí, de los cotoneses. Ah, ¿y no les podría preguntar a ver si nos deja pasar para hacer unas tomas? Se nos ocurrió que por ahí estaban... No nos van a dejar entrar. Pero son vecinos. ¿Usted no lo conoce? Sí, pero no nos llevamos bien. ¿Esa no es la familia que desapareció la hija? ¿Ustedes vinieron a hacerme una nota sobre el libro o a hablar de los cotoneses? No, disculpe. Pasa que como habla de la ganadería, se nos ocurrió que quedaba bueno terminar con una toma de las vacas. Sí, necesitamos la vaca, la imagen. No voy a entrar ahí. También podemos hacerlo desde la ruta. Yo me meto con el zoom, eso no es problema. Lo que queríamos era tenerlo a usted caminando con las vacas de fondo. Ya, está bien, vamos. Ahí los alcanzo. Bueno. Mucho mejor, gracias. ¿Ustedes? ¿Les fue bien? Sí, ya está todo. ¡Ay, qué bueno! Bueno, muchas gracias. A ustedes. ¿Cuándo sale la nota? Calculale 2 semanas, más o menos. Bueno, que tengan buen viaje. Bueno, gracias. Si van para allá, a lo de los cotoneses, digo, tengan cuidado. ¿Por qué? Hay gente de mierda. No los quiere nadie acá. No son buenos vecinos. Cazan y después van y se fotografían con animales degollados y los publican en Facebook. ¿Me entiendes? Bueno, cuando sepa que sale al aire te escribo entonces. Dale. Muchas gracias. Chao. Che, ¿y si le ponemos un poquito de onda mejor? ¿A qué le voy a poner onda? A todo, no sé, estás en otra. ¿A quién le importa esta nota, Diego? Es trabajo. Mañana hacemos el ganadero y nos olvidamos... ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Está el patrón? No, salió, está de viaje. Tengo entendido que ustedes tienen ganadería, ¿puede ser? Sí, señor, tenemos bastante. Porque yo tengo una ONG. A nosotros nos interesaría poner un frigorífico, una cosa así, más trabajo. No, esto es. No tiene nada que ver, es todo lo contrario. Se llama Ejército de Salvación Animal. Es para proteger a los animales. Ah, bueno. Pero va a tener que venir cuando sea él, ¿sabe por qué? Yo no puedo dejarlo pasar ni a ver los animales. ¿No? Bueno. Mire, le entrego un volante, es lo que yo entrego en general para concientizar a la gente. Perfecto. Tiempo de hacerse vegetariano, ¿eh? Muy bien, señor. ¿Yo le podré dejar el teléfono? Sí, cómo no, por favor. Sí. Te lo aviso al patrón. Ahí va, esta es mi tarjeta y a lo mejor podemos hablar cara a cara, es mucho Perfecto, mejor. Pero va a tener que volver cuando esté ahí, porque... Bueno, ¿eh? Mañana mismo estoy de vuelta. Le voy a entregar todos los volantes ya que estamos, ¿eh? Bien. Y si quieren lo pueden leer, es muy interesante, va a ver que le va a cambiar unas cosas. Gracias. Suerte, feliz viaje. Bueno, gracias. Adiós. ¿Eh? Adiós. ¿No? Sí. ¿Quieres algo? No. Ahí vengo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Voy a llevar. Sí. ¿Estás? Hola. ¿Te dejo un volante? Ay, no tengo manos ahora. Gracias.
¿Cerveza tiene? Sí, la tiene. Buenísimo. ¿Cuánto es? Tenés. 20 pesos. Es una mano libre. Bueno, gracias. 20. Gracias, gracias. ¿Te puedo pedir una bolsita, por favor? Sí. Muchas gracias. Ya, te vaya bien. No te lo olvides. Dale. Y lee lo que te va a cambiar la vida. Gracias. ¿Qué quería el pibito ese? Me dio esto. Es tiempo de hacerse vegetariano. Che, pero acá no hacen las mejores empanadas salteñas. Sí, Diego, las mejores empanadas salteñas las hacen en Neuquén. Deja. Buenos días, patrón. ¿Cómo le va? Vino un señor y trajo estos folletos que le entregará a usted. Maltrato animal. Si hay alguien que quiera a los animales, ese soy yo, Eleuterio. Disculpe, señor. Guardate eso. Bien. Dame una mano. Por favor. Permiso, señor. Allá nomás. ¿Y? Listo, ya tengo la llave. ¿Cómo la llave? ¿Y mi cuarto? No, les queda uno solo. Voy a buscar las cosas. Bueno, no había con camas separadas. Ok. Vamos a dormir ahí. No, para, dame. ¿Qué? ¿Para? ¿Qué? No cambies. Subí el volumen. ¿Qué nos podés contar, Sandra? ¡Subí! Bueno, reiteramos, se desconoce el paradero de Julia Cotonese. Desapareció hace una semana y todavía no tenemos noticias sobre el caso. La gente está conmocionada, tenemos miedo de salir a la calle. Reclamamos justicia. Bueno, acá de vuelta en estudio, la verdad que estamos preocupados, todo el pueblo está preocupado por la desaparición de Julia Cotonese. Y si ustedes tienen alguna información o han visto algo acerca de su paradero, por favor llamen las 24 horas, tanto a los números del canal como al 911 de la policía. Estamos todos trabajando en conjunto, es importante que estemos conectados. ¿Dónde vas? Con estas cosas que no queremos que se repitan más en nuestro pueblo, porque la verdad, la inseguridad está cada día más. Estamos en la casa de Julia Cotonese, desaparecida hace una semana. Voy a mostrarles pruebas exclusivas de que fue secuestrada. En este sector, cercano a la casa de Julia, es donde encontré su billetera, con documentos, tarjetas de crédito y dinero. Prueba fehaciente de que ella no se retiró por sus propios medios y que posiblemente fue secuestrada justamente aquí, en este lugar. Hola. Ay, hola. ¿Perdida?
¿Cotonese? No, es la casa de al lado. Perdón. No, igual es muy común que la gente acorte camino por acá. Gerardo. Jazmín. Quédate tranquila que no te va a hacer nada, es vegetariano. ¿El perro vegetariano? Sí, los dos somos vegetarianos, lo alimento con carne de soja. ¿Para qué querés verlos? Son jodidos. ¿Por qué? Mira, acá en el pueblo se saben muchas cosas sobre los Cotonese. Igualmente ya no viven más acá, la única que está viviendo es Julia, su hija menor. Sí, la que está desaparecida, que pudo haber sido asesinada. Asesinada no creo. ¿Vos sabés algo? Te explico, yo soy periodista. Estoy investigando puntualmente este caso. Entonces, si vos sabés, escuchaste sobre ella, sobre los padres, a mí me sirve. Hagamos una cosa, ¿te puedo dejar mi tarjeta? Sí, claro. Para mí es importante. Cualquier cosa me avisas, ¿sí? Sí, perfecto. Muchas gracias. Por favor. Un gusto, ¿eh? Igualmente. Y perdón. No, está bien. ¿La ruta? 200 metros para allá y a la izquierda. Gracias. Feliz. Chao. Chao. Bueno, al fin. ¿Dónde estabas? No me jodas. Qué cara, ¿eh? Bueno, te tranquilizas un poquito. No te veo bien. ¿Qué hay de comer? Bife. Acuérdate, mañana nos tenemos que levantar temprano. Tenemos la entrevista. Sí, a José Aymar, sí. El canadero. Sí. Al fin vamos a ver a alguien que no esté en contra de matar animales. Me cago de hambre. ¿Qué? Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno. ¿Y llegó el patrón? Sí, vino, pero se retiró de vuelta. Volvió a viajar, ¿sale? Qué macana. Pero me dijo que no tenía interés por ahora. Claro. Posiblemente otra vez puede ser, pero me dijo que... Sí, lo que pasa es que los panfletos... Lo ideal es hablar cara a cara. Para que le pueda explicar bien. Sí, yo le expliqué y leyó también algo, pero... Me dijo que no tenía interés por ahora. No puedo esperarlo yo adentro. No, imposible. Bueno, yo lo espero acá. Como usted quiera, no hay problema. Pero quiero decir que no puede pasar. Claro. ¿Sabes? Bueno, pero acá puedo estar. Sí. De acá para acá, cuando dice. De acá para acá, haga lo que usted quiera. Adiós. Y así fue que conocí a mi segunda esposa. Es que me gusta mucho la carne. Me puede. ¿Qué se siente ser uno de los empresarios más poderosos del mundo de la ganadería? Es un negocio de hombres. De machos. Y cada vez queda menos gente que se dedica a esto. ¿Porque cada vez hay menos machos? A ver, ¿cuánto hace que un hombre no la invita a usted con un buen asado? Los porteños comen sushi, todos, ahora. ¿Qué opina de los que dicen que la crianza de vacas contribuye al efecto invernadero? Che, qué careta el tipo este, ¿no? A mí me cayó bien. Sí, porque tiene guita. ¿Qué tal? Disculpen. ¿Sí? ¿Lo vieron por casualidad a José Aymar? ¿Sí? Sí, le hicimos una nota. Yo estoy promocionando el veganismo en el interior. Ahora, hoy justamente doy una charla, un seminario, por si quieren informar, si quieren cubrirlo. Ah. Acá está la invitación. Bueno. Y acá tenés un panfleto informativo. Muchas gracias. Yo soy Dan. Jazmín. Encantado. ¡Ya va! Haz, ¿tenés plata de producción para la pizza? ¡Agarrá el cajón! No tenés plata en la billetera, Haz.
tal? ¿Cuánto es? 48. Toma, quédate con el vuelto. Gracias. Gracias. Chao. ¿Me podés decir qué haces con la billetera de Julia Cotonese? Es la mina que desapareció. Te estoy preguntando dónde la sacaste. La encontré donde hicimos la nota. A ver eso. El vegetariano hoy nos dio uno igual. ¿Estaba ahí? Sí. La charla es ahora. Vamos a ir a cubrirla. Para, ¿qué? Agarrá la cámara, nos vamos. Llegó la pizza. Bueno, digo, haz lo que quieras, voy sola. Cuidado. Dame la llave del auto. Acordate que mañana tenemos que estar en Capital, ¿eh? Tenemos que tomar todas las medidas para evitar esta gran crisis ecológica que estamos produciendo. Los excrementos de las vacas generan gases. Estos gases agrandan cada vez más el agujero de la capa de ozono. ¿Y por qué? Porque estamos criando cada vez más vacas para nuestra ganadería. Cada vez que comemos carne, incrementamos el efecto invernadero. Mucho más que todos los autos, barcos y aviones del mundo. Pero eso no está científicamente comprobado. Gerardo, vas a abrir el vaso. Toma asiento, por favor. Acá el problema no es la caca de las vacas, sino que se las está matando para comérselas. Vos sabés muy bien que los animales son seres sintientes, que sufren. Yo creo que a lo que hay que apuntar es a que los animales tengan derechos, al igual que los seres humanos. En eso estoy de acuerdo. Pero la gente también tiene que saber que existen otros problemas ecológicos por comer carne. Pero no están comprobados. Me parece que estás cambiando el foco, estás distrayéndolos. Bueno. Tampoco está comprobada la existencia de Dios. No podemos esperar a que se comprueben todas las teorías. Hay que actuar ya. Y si este discurso no sirve para convencer a la gente de nuestra causa, adelante. Perdón. Según usted, ¿qué tendríamos que hacer para no tener tanta caca de vaca? Thank you.
pasa? ¿Qué onda? ¿Por qué no me atendés? No puedo hablar ahora. ¿Dónde estás? Después te llamo. Sí. Perfecto. ¿Sabes algo?
venir ya para acá con la cámara. ¿Qué pasa? Pará, pará, ¿dónde estás? Kilómetro 36, la Casa Rosa. Listo. Gracias, Mastel. Nos vemos. Linda, ¿qué? ¿Qué pasa? Una hora tardás en venir. Dale, saca la cámara. ¿Qué onda? ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Qué tenés? ¡Dame el micrófono! Toma. ¿Te puedes apurar? Dale, dale. Vamos. Dale, seguime. Seguime. Vení, pasa por acá. Soy Jasmine Alsina, investigando para Más Noticias, cubriendo el caso de la desaparición de Julia Cotonese. Seguime. Filma todo, Diego. En exclusiva, estoy en la casa de Raúl, su hermano. Y las imágenes que van a ver en este momento son muy fuertes. Vení. Estaba acá. Estaba acá, tirado. Yo lo vi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Diego, yo lo vi. Yo lo vi, estaba ahí tirado, muerto. Yo lo vi, Diego. Ay, estoy cansada. No, pará, Jas. Ey, tranquila, vení. Ya está. Estaba ahí. Tranquila, ya está. Tranquila. ¿Ya está? Sí, boludo, ubicate. ¿Qué? Pará, no es para tanto. Ah, ¿no? ¿No es para tanto? ¿No? No. ¿Sabes qué? Andate y déjame la cámara. Tomá. Salí. Térica.
¿Estás bien? Sí, sí, gracias. ¿Qué te pasó? No, nada, me perdí. ¿A dónde crees que te llegué? ¿Sabes dónde es el hotel Los Álamos? No, pero seguramente en el centro nos van a saber recibir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. No, a vos por venir otro día a la conferencia. Es mi trabajo. Ah, tengo unos videos que te puedo pasar. Los filmé y estoy seguro que te pueden servir para tus notas. Bueno, yo tengo tu folleto. Ahí está tu teléfono. Sí. Bueno, te contacto por ahí. Si no, yo te lo alcanzo mañana al hotel. Bueno, gracias. Chao. Diego, la concha de tu hermana, ¿dónde te metiste? Cuando escuches el tono, graba tu mensaje. Diego, aparece. Necesito saber dónde estás. Necesito filmar. ¿Estás, doña Clota? ¿Cómo está? Una empanada de verdura, por favor. No me queda de verdura, tengo de carne. ¿Se acuerda que yo no como carne? ¿No le quedó ninguna de verdura por ahí? No, no tengo. Tengo de pollo. El pollo es carne. ¿De cebolla, de queso, de humita? No, no me queda. Tengo de jamón y queso. No hay alguna de verdura, no le quedó por ahí alguna. De acelga, no sé. Paco. Ah, bueno, ¿cuánto es? 5 pesos. Ahí está. Gracias. ¿Le puedo dejar estos volantes? Sí, cómo no. Bueno, chao, muchas gracias. Que le vaya bien. ¿Qué pasó, Joaquín? Pasó que en lo de Paco me engañaron y le pusieron carne a mi empanada de verdura. ¿Nunca pensaste en la cantidad de animales que mueren por culpa de ese antojo? ¿Te molesta que coma milanesa? Ya la estás comiendo. ¿Te molesta que me siente? Ya te sentaste. Gracias por lo de ayer. Es lo mínimo que podía hacer. ¿Y vos que nunca comiste carne? Mi mamá era vegetariana, así que prácticamente es el vientre que soy vegano. ¿Cómo es que te hiciste activista vegano? Mi familia tenía mucha plata. Y parte de ella la invertía en una ONG para la protección de los animales, etc. Pero después nos estafaron y, bueno, puse mi propia ONG. Qué buena onda, ¿cómo se llama? Ejército de Salvación Animal. ¿Y qué, son muchos? No, soy yo solo. Perdón, me causó gracia porque ejército, pensé que eran un montón. Bueno, sí, es la única forma que tengo para tener control sobre la ONG y hacer lo que yo quiera. Está bueno. Lo que te prometí. Este es el material inédito que tengo. Entré furtivo en varios mataderos, frigoríficos para grabar la matanza de los animales, la forma cruel en que los asesinan, cómo se desangran. Mira, no quiero mentirte. Yo puntualmente estoy acá investigando otra cosa, que es el caso de la desaparición de Julia Cotonese. ¿Escuchaste hablar? Sí, la mencionan por televisión. A ver, yo sé que no es interesante lo que te estoy planteando, pero te puedo garantizar que si vos ves este material, realmente va a cambiar cabezas. Va a tocar fibras sensibles. La forma en que ven los animales, cómo sufren,
No puedes hacer la vista gorda de esto. Hagamos una cosa. Yo te prometo que saco tu nota con todo el material que me das y todo lo que ya filmé. Pero necesito que me ayudes. Básicamente que me lleves y me filmes. ¿Y tu cameraman? Es un imbécil. ¿Me ayudas? ¿Cuándo comenzamos? ¿Qué hacemos acá? Vamos a buscar pistas o pruebas. ¿No es la casa de Julia Cotonese? No, de su hermano Raúl. Che, ¿vos siempre te metés en las casas así? Vamos a grabar acá. Fíjate a ver si este plano, ahí, eso, ¿sabes cómo? El rec, este de acá, ese. Fíjate más o menos de tenerme siempre como en el centro del plano, eso, a ver, permíteme. ¿Estás bien? Sí. Ahí va. Mi nombre es Jazmín Alsina y me encuentro en la casa de Raúl Cotonese. El día de ayer encontré tirado en el piso acá, todo ensangrentado, el cuerpo sin vida de Raúl. Cuando fui a buscar las cámaras para registrarlo y volví, el cuerpo ya no estaba. Sin embargo, acá quedan huellas, manchas de sangre. A ver, pañamos ahí. Que certifican que el cuerpo estuvo y que fue llevado o arrastrado. Es importante destacar que Raúl Cotonese lleva desaparecido más de 24 horas y que no se sabe nada de su par... No. Pará, no sirve. Está grabando. ¿Qué haces? Quiero ver si grabó lo de ayer. ¿Qué haces ahí? Esto necesito tenerlo. Ayúdame.
¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormida? Ahí te traje unos medicamentos. Hay unas pastillas. Es una cada 8 horas y hay unas vendas para que te las cambies. Uy, muchas gracias. ¿Viste eso? Conmocionados por la desaparición de José Aymar, la segunda persona desaparecida en esta semana. Estamos con Joaquín González, el único testigo del acontecimiento. Joaquín, buenas tardes. Yo lo vi. Yo lo vi a José, que estaba ahí, y que un animal lo arrastraba. ¿Un animal? Era un puma que lo arrastraba, son los animales. Son los animales que se están vengando, los animales... están enojados porque nosotros los maltratamos, porque los matamos, porque los comemos, y ahora nos van a matar a nosotros. Y es el fin del mundo. Y yo no me quiero morir. Este fue el testimonio de Joaquín González, claramente conmocionado por lo vivido. Seguimos transmitiendo desde la quinta de José Aymar. La pelotudez. ¿Escucharon el rumor? Andan diciendo por ahí que los cotoneses y Aymar mataron tantos animales que ahora son los animales los que se están vengando de ellos. Si fuera cierto, se lo merecía.
Es importante que sepamos que donde se hace ganadería no se hace agricultura. En este pueblo somos ganaderos. Son dos actividades incompatibles. Yo me voy a quedar trabajando acá. Gracias por todo, no te quiero robar más tiempo. Te agradezco mucho, de verdad. Bueno, cualquier cosa que necesites, me avisas. ¿Hola? Juliana. Jazmín. ¿Dónde estás? Sigo acá, en Zapala. Pero como no tendrías que estar acá vos. Sí, pero tengo una nota muy buena. Dame unos días. Voy a ser la conductora. ¿Hola? ¿Hola? Él lo mató. Bueno, yo los ayudé un poco. ¡Dalí! ¡No me toques! ¡Dalí! ¡Dalí!
viernes a las 6 va a pasar el camión frigorífico. Lo voy a saltar. Voy a cambiar la carne vacuna por la humana. El camión va a repartir la comida a la góndola de los supermercados. Y la gente la va a comprar. Y la gente la va a comer. Quiero que vos lo filmes todo. Quiero que la gente se entere que anda comiendo carne humana. El mundo va a cambiar. ¿Ya va? No!
fueron las impactantes imágenes de Rubén López, un psicótico que viajaba de pueblo en pueblo cambiando su identidad y buscando excusas para matar. Cuando yo lo conocí, se hacía pasar por Dan Truman, líder de una ONG. Decía ser vegetariano y defender a los animales. No lo era, pero su locura lo llevó a matar a todos aquellos que comercializaran o consumieran carne animal. Bueno, hacía rato que venía siguiéndole los pasos a Dan y me parecía una persona rara, obsesiva. Si bien compartíamos un mismo ideal, después me di cuenta que su camino y el mío eran muy distintos. Y por supuesto que en ningún momento pensé que podía llegar a matar. Gracias a Dios hoy estoy viva para contarlo. Pero esta historia se llevó muchas vidas. Entre ellas, la de un colega del noticiero, a quien hoy rendimos homenaje a todos sus compañeros. Soy Jazmín Alsina. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.